Domingo 12 del tiempo ordinario, del Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículo 26 al 33. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: no teman a los hombres, no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, no hay nada secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, repítanlo en pleno día. Y lo que les digo al oído, pregónenlo desde las azoteas. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a quien puede arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo. ¿No es verdad que se venden dos pajarillos por una moneda? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra, si no lo permite el Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo. A quienes me reconozcan delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre que está en los cielos. Pero el que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús envía a los apóstoles a predicar el Evangelio, a pregonarlo desde las azoteas y a plena luz del día. En este contexto les dice por tres veces que no tengan miedo. ¿Por qué había de tenerlo? ¿Acaso predicar el Evangelio es una misión peligrosa? En efecto lo es. Lo era entonces y lo es ahora en nuestros días, incluso en aquellas sociedades en las que se proclaman los derechos humanos y se defiende formalmente la libertad religiosa y la libertad de expresión. Nunca ha habido libertad de expresión para los auténticos profetas. Jesús fue detenido, juzgado, sentenciado a muerte por el Sanedrín y ejecutado en una cruz por los romanos, solo por hablar y anunciar a los pobres el Evangelio del Reino de Dios. Y lo mismo pasó ante todos los profetas. Hoy hemos escuchado la primera lectura con Jeremías, que fue denigrado y perseguido por alzar su voz contra el templo y los señores del templo. Y así también tenían que suceder y sucedió después con los apóstoles. Por eso les dijo Jesús que no tuvieran miedo. El Evangelio es una palabra que interpela a la persona y a la vida pública. Ciertamente no es la mejor noticia para los enemigos de la verdad, para los opresores, los corruptos, para los que guardan el orden, o mejor dicho, su orden, pero no del orden para todos y el servicio de todos los hombres. El Evangelio no es una palabra abstracta o lejana, sino concreta y penetrante como espada de dos filos. No es una verdad teórica que no moleste a nadie, sino una verdad práctica y eficaz que obliga a tomar partido por ella o contra ella, que cambia nuestras relaciones con Dios y con y quienes nos llaman, nos enseñan a llamar padre y hermano a quienes tratamos. Por eso entra en diálogo con pero también en dialéctica y en lucha. Por eso levanta la contradicción y la oposición de la mentira, porque es la luz contra las tinieblas. Todos los bautizados hemos sido llamados para servir el Evangelio. Todos participamos de la misma misión profética de Cristo. Si no hemos tenido nuestro encuentro con Cristo, ahora ya de adultos o jóvenes, no entendemos esto. Solo quien ha tenido su encuentro con Él cree realmente en Él y se ha convertido, o quien se ha convertido lo acepta como el Señor de su vida y se compromete a seguirlo y se siente enviado a evangelizar, a revelar la mentira del mundo que resiste el reinado de Dios. Y esto le puede traer críticas o le trae críticas y persecución.
pero sabemos que Dios está con nosotros y que el Evangelio es fuerza de Dios para salvar a los que creen en Él. Por eso Jesús nos dice, no tengan miedo. Es la exhortación que por tres veces nos hace Jesús en el Evangelio y es la recomendación que en más ocasiones aparece en el Evangelio, más que la de orar, más que la de amarlos. Es que la primera experiencia de salvación es la liberación de los miedos. Si Dios está conmigo, ¿a quién temeré?, dirá San Pablo. Jesús nos invita a tener una gran confianza en Dios nuestro Padre. Están en buenas manos, en manos de aquel que no es indiferente ni uno de los que ninguno de los cabellos de nuestra cabeza cae, de aquel que es mayor que los hombres y puede disponer en la vida y en la muerte. Él no dejará de que nos perdamos. Vale más ustedes que todos los gorriones juntos, dirá Jesús. El profeta Jeremías dice, el Señor está junto a mí como un guerrero poderoso y a Él encomienda su causa. San Pablo nos dice hoy, porque si por el delito de un solo murieron todos, cuanto más la gracia de Dios y el don otorgado por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, se ha desbordado sobre todos. Por tanto, no tenemos derecho al pesimismo. ¿Por qué no hemos entendido la exhortación del Evangelio que el Papa Francisco hoy no nos repite, nuestros obispos, de llegar a ser una iglesia misionera? ¿No han contribuido a ellos nuestros miedos? Miedo a convertirnos, miedo a salir de nosotros mismos y la falta de coherencia. Miedo al que dirán o al compromiso. Ha habido mayores preocupación por guardar y aprender la fe que por comunicarla. ¿Por qué nosotros no la comunicamos? La iglesia, si quiere ser la iglesia de Jesucristo, debe ser fiel al Espíritu. No puede ser una iglesia pasiva o indiferente, que queramos vivir como vive el mundo. ¿Cuántos de nosotros tenemos miedo a la inseguridad, tenemos el complejo de inferioridad a la pandemia hoy? Queremos seguir como siempre, solo venir a misa los domingos, rezar un poco en casa y ya. Algunos tienen miedo a no ser bien recibidos, a no ser comprendidos o al fracaso, creer que a la gente no le interesa. Otros se sienten inseguros y comunican esa inseguridad por falta de preparación. Los momentos son ciertamente difíciles y por ser difíciles necesitamos primero estar convencidos, estar convertidos. Es el tiempo de dar testimonio sin dejar de proclamar la palabra. O estamos convencidos de nuestra fe o no estamos convencidos de nuestra fe ni valoramos el mensaje que llevamos y no tenemos la confianza en aquel que nos ha enviado. Y cuando nos domina los miedos, viene el desánimo, el desengaño, el cansancio. Meditemos finalmente con seriedad lo que nos dice Jesús al final del Evangelio de hoy. A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre que está en los cielos. Pero el que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Pongámonos en las manos del Señor para ir a la misión, a dar testimonio. Pero antes superemos nuestros miedos ante la vida, el futuro, la muerte. Estamos en buenas manos. Dios nos ama y tiene contados hasta los cabellos de nuestra cabeza. Y por otro lado, pensemos que lo que quiere el Señor es que vivamos su proyecto, el reino de Dios, donde haya fraternidad, justicia, amor, solidaridad, paz entre nosotros. ¿No deseamos en el fondo una sociedad más justa y fraterna? ¿No queremos que en nuestra familia reine la armonía, el amor, la paz? Esto debe llenar nuestra vida de paz, serenidad, confianza, pero al mismo tiempo de compromiso. No tengamos miedo, pues. Que el Señor nos bendiga.
bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, no olvides suscribirte a este canal de YouTube, dejar tu comentario, compartirlo y darle like. Que Dios te bendiga.